Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada El Sistema Solar, 12 planetas. Sí, aunque se sorprenda, la Biblia enseña que el Sistema Solar tiene 12 planetas mayores. Eso no implica que está limitado solamente a esos 12, no. 12 planetas mayores, implicando que pueden haber menores. Pero bueno, vamos a comprobar con la Biblia lo que nos enseña acerca de la creación de la Tierra y del Sistema Solar. Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, que es muy conocido, dice: en el principio creó Dios los cielos. Subraye, por favor, los cielos y la Tierra. No dice que creó el cielo, porque la Tierra, la nuestra, tiene un cielo, pero Dios dice que creó los cielos, que indica que su idea de creación de Dios tiene que cambiar, no a lo malo, sino a lo expansivo, porque Dios creó más de lo que usted cree en la semana de la creación. Basado en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si la tierra tiene un cielo, implica que hay otros planetas que también tienen cielo. Y si Dios creó los cielos, implica que Dios creó otros planetas en la misma semana de la creación. ¿Cómo lo sé? Porque otros profetas, aparte de Moisés, que escribió el Génesis, también lo confirman. Y lo voy a citar para que lo anoten y lo tengan ahí presente. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 10, dice la frase: los cielos. No dice el cielo. Los cielos implica que hay otros planetas. Los cielos. También tenemos Salmos, capítulo 102, verso 25. Utiliza la misma frase: los cielos. Dando la idea que no solamente fue creado la Tierra en la semana de la creación, sino que fueron creados otros planetas más juntos con la Tierra. Hoy por hoy le conocemos como nuestro sistema solar. Ahora, observe Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, plural, varios planetas, y la tierra. Perfecto. Ahora usted dirá: pero ministro, ¿dónde dice en la Biblia que Dios creó otros mundos o otros planetas? Bueno, le voy a dar la referencia para que lo tenga ahí presente. Y para ello puedo citar Hebreos capítulo 11, el versículo 3, donde dice: los mundos. Está hablando su contexto de la creación en la tierra. Dice: los mundos. Pablo, que fue el autor de Hebreos, sabía que no solamente Dios creó la tierra, porque Él es todopoderoso, en la semana de la creación creó la tierra, creó el cielo de la tierra y creó otros cielos de otros planetas. Por eso Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: los mundos. En español lo dice así, en la Reina Valera 1990, y en la versión King James en inglés utiliza los mundos. Esa es la traducción correcta. Sabemos muy bien que el sol es el elemento principal en el sistema solar. El sol es el que da energía, vitamina D, da calor para preservar la vida en el caso de la Tierra como en otros planetas. Porque Dios no crea nada inútil, sino Dios crea algo útil. Ahora, observe este dato. Génesis capítulo 1, versículo 16 dice: y Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que usted bien sabe, que es el sol, para alumbrar de día. Y la lumbrera menor, que es la luna, para alumbrar de noche. Ahora, hasta ahí todo bien. Tenemos el sol, tenemos la luna y por lógica tenemos la tierra también. Pero hoy estamos aprendiendo que Dios no solo creó el sol, la luna, la tierra, sino que también otros planetas, porque dice: y creó Dios los cielos, cielos de otros planetas, en la misma semana de creación. Pero por si fuera poco, la Biblia nos da más evidencia. Leo completo ahora el verso 16 de Génesis capítulo 1. Dice: la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche. Hizo también las estrellas. Entonces, también Dios hizo en la semana de la creación, no solo sol, luna, planeta, tierra, sino que hizo también las estrellas, en plural, varias. Ahora, ¿qué representa aquí las estrellas? ¿Qué son? Bueno, son planetas. Ahora les voy a explicar. Les explico
con un sueño revelador que tuvo José. Y para ello, vayamos juntos, por favor, a Génesis, el capítulo 37, el versículo 9 declara: otro día José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Le dijo: tuve otro sueño. Vi que el sol, el padre del sistema solar, y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ya leímos Génesis capítulo 1, verso 16. Dios creó el sol, el padre del sistema solar, la luna. Dios creó la tierra, pero dice, hizo también las estrellas. Y ahora aquí en el sueño, en Génesis 37, verso 9, dice, vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, en la familia de José se está ilustrando la familia de planetas o la familia del sistema solar. Por muchos años, a usted y a mí, a nuestras generaciones, se nos enseñó científicamente que el sistema solar está formado por el sol, por la luna, por la tierra, por Plutón, por Saturno, etc. Se nos enseñó que el sistema solar contiene 9 planetas. Así se nos enseñó. Pero la Biblia nos está dando otro ángulo. Yo diría el correcto, el acertado, puesto que Dios es el creador. Entonces Génesis 37, el versículo 9, nos habla de sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante mí. Ahora veamos la interpretación de este sueño. Génesis 37, el verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, a inclinarnos ante ti? ¿Si notan el paralelismo entre la familia del sistema solar, sol, luna, estrellas, y la familia de José, papá, mamá y hermanos? Ahora, la clave para saber cuántos planetas son en el sistema solar está el saber cuántos era la familia de, en este caso, de Jacob, el padre de José. Y vemos que dice 11 estrellas, sol, luna y 11 estrellas. Esas 11 estrellas, la interpretación de la Biblia es que representa a los 11 hermanos de José. Pero si sumamos a José otra estrella, entonces 11, sus hermanos, 11 estrellas, más José otra estrella, sería 11 más 1, 12 estrellas. Interesante. Entonces, este sueño nos revela que en el sistema solar, nuestro sistema solar, contiene sol, luna y 12 estrellas, 12 planetas. Por lo tanto, la Biblia es lo que nos está enseñando. Pero usted dirá, ministro, yo creo en la Biblia, pero también creo en la ciencia. La Biblia dice en Daniel 12, versículo 4, que en los últimos días la ciencia aumentará. ¿Qué me dice de ello? La ciencia me dice que son 9, pero ahora ya le cambiaron, en lugar de 9 lo cambiaron a 8. Actualmente, si usted no se había enterado, entérese. Pero debo de decirles que en el 2006 hubo una reunión en Praga de 2.500 astrónomos, y en esa reunión se propuso, por un gran número de expertos astrónomos, se propuso que en lugar de tener 9 planetas en el sistema solar, se llegó a concluir, por lo menos era la propuesta, de que en lugar de 9 planetas deberían ser 12 planetas en el sistema solar, porque se descubrieron otros más. Ahora, yo menciono este dato para que usted investigue y sepa que la ciencia, un gran grupo de astrónomos, debo decir francamente que no todos, pero un gran número de astrónomos cree que el sistema solar debe de tener 12 planetas, no 8 ni 9, sino 12 planetas. Ahora, yo me inclino no a lo que dicen los astrónomos, 2.500 astrónomos, no me inclino a lo que ellos dicen.
pero sí me inclino a lo que la Biblia dice. Génesis 37, el versículo 9 y el versículo 10 nos está dando la familia del sistema solar. Sol, luna, 11 estrellas, más la otra estrella que es José, 12 estrellas. Entonces el sistema solar, nuestra familia planetaria, son de sol, luna y 12 planetas. Así enseña la Biblia. Yo creo en un Dios todopoderoso. En la semana de la creación eso ocurrió. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios, Cristo, los cielos, los planetas y la tierra. ¡Maravilloso! Elena G. de White, como profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirma lo que estamos enseñando. De acuerdo a las citas que les voy a compartir, por favor apunten. La primera, esa está en inglés, pero se las tengo en español. El instructor de la juventud. El 5 de agosto de 1897, Elena de White declaró lo siguiente. Los mundos no caídos. Entonces, si observan, la Biblia dice, Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra, o sea, otros mundos aparte de la tierra. Pero también Elena de White estaba de acuerdo con la Biblia que Dios creó otros mundos que no cayeron, porque la tierra sí cayó en pecado, pero los otros mundos no. Interesante. Bueno, ya les di la cita en inglés, pero ahora en español, que usted lo puede encontrar fácilmente. El libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, en la página 21, dice así. El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Entonces, sépase de una vez que Dios sí creó la tierra, pero no solo la tierra, sino que otros mundos juntamente con la tierra. En este caso, nuestro sistema solar actual. Así que, hermanos, ahí está la evidencia. Yo creo, y usted también debería de creer. Amén. A ver, ¿qué tal le pareció este tema, este punto? Quiero saber su opinión en los comentarios. ¿Usted cree que el sistema solar debe de tener 8 planetas? ¿O usted tal vez cree todavía de los antiguos que son 9 planetas? ¿O cree como la Biblia enseña 12 planetas? En los comentarios, por favor. Y denle fuertemente me gusta a este video. Y comparta. Mueva, mueva la verdad. Amén.